Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches, chicos. A ver, mi nombre es Josué Usai González, soy estudiante de la carrera de medicina. Por si algunos no me conocen, ya me estoy presentando. La carrera de medicina es una carrera bonita, hermosa. ¿Para qué? Yo sé que a todos por algo le llama la atención la anatomía humana, la biología. Muy aparte, digamos que sea en medicina o sea antología, enfermería, porque los tres estudiamos al ser humano. Bueno. El primer tema que vamos a llevar es la introducción al cuerpo humano, la homeostasis, aparatos y sistemas. Empecemos. Cuando vayamos avanzando, tienen alguna duda, me van a hacer saber, chicos. ¿Ya? La idea es que ustedes aprendan. Bueno, vamos a empezar con la definición de anatomía y fisiología. Anatomía. De aquí, ¿qué entienden por anatomía? Aquí me puedo dar un breve concepto de qué entienden por anatomía. Ojo, que voy a estar tomando en cuenta quiénes participan, quiénes no participan. Que es el estudio del cuerpo humano. Sí, unas pocas palabras, sí. Algo más que podrían añadir a lo que dice la compañera. Bueno, yo les voy explicando. Anatomía. Como mismo dice, ¿no? Estudia el cuerpo humano. Es la ciencia de estructuras corporales y relaciones entre ellas. Esta se estudia a partir de una disección. Para estudiar anatomía anatómicamente, tenemos que hacer un corte ya sea en cualquier parte del cuerpo para poder apreciar, porque si no, no vamos a poder apreciarlo. Hay una diferencia entre anatomía y fisiología, pero ambos son lo mismo, el ser humano, Fisiología. Es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. La anatomía estudia los órganos en sí, por qué están conformados, sea tejido, sea célula, sea transcavidad, sea arterias, sea todo lo que lo compone a un órgano, ¿no? Estudia las vísceras en sí. La fisiología estudia su función o los movimientos, en otras palabras. Como aquí mismo están los dibujos acá abajo. Por ejemplo, ¿no? La anatomía estudia las arterias, estudia la histología, estudia la biología, estudia todo lo que sea órganos, vísceras, todo lo por lo que está conformado el ser humano, ¿no? Pero la fisiología estudia los movimientos corporales, o sea, las funciones. En otras palabras, la fisiología estudia lo que son netamente funciones de cada víscera, de cada movimiento corporal. Entonces, esa sería la diferencia. Anatomía estudia el órgano, la estructura en sí, la estructura. Y la fisiología estudia la función. Acá mismo abajo, mire, acá está, si pueden ver, un esqueleto humano. Esto, la anatomía, una parte de lo que estudia la anatomía, ¿no? Estudia lo que es la osteología. Osteología se refiere al estudio de huesos, netamente huesos, puros huesos, ya sean huesos del cráneo, huesos de miembro inferior, miembro superior, tenemos las costillas, las vértebras lumbares, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver, mire, una cabeza. Y ven, obviamente, ven una arteria, una vena importante. Estudian igual lo que son arterias y venas. A este estudio de arterias y venas se llama irrigación. Arterias y venas, irrigación. A lo que son, miren, en la imagen al ladito del esqueleto con un ojito, ven nervios, ¿no? Al estudio de nervios se le llama inervación. Ya muy, muy al ladito de los nervios pueden ver a un cuerpo humano así muscular. Al estudio de músculo en sí se le denomina miología. Entonces, miología estudia los músculos, inervación estudia los nervios, con su mismo nombre. Ustedes van a escuchar inervación, ya se van a relacionar con nervios. Irrigación, irriga, ¿qué es irrigar? Llevar vaso sanguíneo, llevar sangre a un lado o a otro lado, ya sea por retorno venoso o por retorno de arterial, ¿no? Entonces, aquí está. La irrigación, arterias y venas. Ahora, aquí están, miren, ¿no? Ven estos puntitos así de este esqueleto humano. Hace referencia a la célula, al estudio que el cuerpo humano estamos compuestos puramente, netamente célula. Entonces, ¿alguien me puede decir qué estudia la osteología? Que hayan entendido y escuchado ahora mismo. Voy a empezar a anotar a ver qué me parece. Que vayamos viendo. Fabiana, Osteología no se refiere a los huesos. perfecto, Fabiana, lleva un punto. Le voy comentando, chicos, ¿no? Toda su participación, les voy a comentar cómo va a funcionar la calificación.
más que todo esto lo hago para ver, digamos, si es que ustedes están conscientes de lo que están haciendo y están con las ganas, si es que están participando, porque por ahí no, uno de sus padres, digamos, viene y me reclama que no, estafa tu curso, no, no, yo quiero que ustedes sí aprendan. Esto, muy aparte de que a los primeros lugares le voy a dar premio, ¿no? O sea, le voy a dar su batita, le voy a dar sus libros. No sé si saben muy bien, al primer lugar de las tres materias le voy a dar su premio. Ahí está Fabián. Ari, ¿me puede decir qué estudia la irrigación? Ya Fabián haga un punto. Arteria y vena. Perfecto, Nicolás. Ya. ¿Qué estudia la biología? Ari, ¿me puede decir la biología? ¿Alguien que sepa qué estudia la biología? Fabiana, vamos. Todos los seres vivos, los músculos. Perfecto, los músculos. Muy bien, a dos puntos. Bueno, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Vamos a ir rapidito para que no nos retrasemos. ¿Hay alguna duda que tengan de aquí? Perfecto. Son más que todo, estos son terminaciones, terminaciones que deben saber cada uno. Lo más superficial, chicos. Esto le van a preguntar, ustedes ya tienen que estar con este conocimiento general ahí en la universidad. Nivel de organización, estructural y sistemas corporales. Un nivel de organización se basa en estos puntos. Tenemos varios niveles. Tenemos el nivel químico, el nivel molecular, el nivel celular, el nivel de tejidos, el nivel de órganos, y nivel de sistemas y nivel de organismo. Para que vean, es una escala completa de cómo va yendo, ¿no? Desde la mínima partícula que son los átomos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo. En un conjunto de todos estos átomos dan una molécula. Ahí está el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿no? Luego, conjunto de moléculas nos dan células. Ahí ven una célula, ya sea una célula sanguínea, una célula epitelial. Un conjunto de células, perdón. Un conjunto de células, o sea, las células se clasifican por su función y su morfología. Morfología quiere decir su mismo modelo, o sea, su forma, cómo está compuesto, ¿no? Y su función. Entonces, para hacerse un tejido tienen que ser de misma función y de misma morfología. Tienen que ser igual. Un conjunto de células me dan un tejido. Ahí está lo que nos lleva al punto número 4, nivel de tejido. Un conjunto de tejidos nos da un órgano. Un órgano, un conjunto de tejidos nos da un órgano. Un ejemplo, claro, aquí está el estómago, ¿no? Está el tejido muscular, las capas musculares, la capa serosa, la capa mucosa. Tiene muchas capas. Cuando avancemos estómago, vamos a llevar a profundidad, no se preocupen. Y un conjunto de órganos nos da un nivel de sistema. Ahí está muy, muy, muy similar, ¿no? O referente a lo que hace referencia a un sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo, aparato digestivo, lo que da un conjunto de órganos, ¿no? Por ejemplo, ahí está lo que viene a ser el intestino delgado, el intestino grueso, estómago, esófago, está la vesícula biliar. Entonces, un conjunto de órganos nos da un nivel de sistema o un nivel de aparato. Y un nivel de sistema o aparatos nos da un nivel de organismo. Entonces, estos son los cinco niveles, los siete niveles de organización. ¿Cómo va a mirar una escalita? Véanlo bien, porque esto ha sido una pregunta de examen. Les preguntan, ¿no? Por ejemplo, hola, hola. ¿Cenar? Sí, ya. Seguimos. Entonces, vean, bien, no se preocupen, chicos, que yo la diapositiva se la voy a pasar, porque como les digo, ¿no? Vamos a avanzar los lunes, miércoles, viernes y domingo va a ser evaluación. De todo lo que avancemos la semana, los voy a evaluar. Ahí están los niveles de organización y sistemas corporales. Vamos a avanzar con los sistemas. Sistemas corporales. El sistema tegumentario. Les da una tarea sobre esto. ¿Qué entiende por sistema tegumentario? A ver, alguien, un voluntario, quisiera a ver, hablar o se da idea de qué es un sistema tegumentario, chicos. A ver. Bueno, ya dale, Leonardo, te escucho. ¿Qué? Tegumentario creo que se refiere más que todo en el sentido de la piel, ¿no? Tanto los vellos, las uñas. Exactamente.
No solamente la piel, tejido, tenemos glándula. Hace referencia a todo eso, ¿no? Todo lo superficial que tenemos por fuera, como su mismo nombre dice, superficial. Sistema tegumental. Ya. Componentes de un sistema tegumentario. Aquí está. Estos son los más importantes, van a tener en cuenta. Tiene componentes y tiene función. Todos los aparatos y sistemas tienen componentes y tienen función. Los componentes del sistema tegumentario. Tenemos piel, pelo, uñas, uñas de pie y de mano, glándula sudorípara y glándula sebácea. Su función es proteger al cuerpo humano, ayuda a regular temperatura corporal, elimina algunos desechos. Por ejemplo, la piel, ¿no? Tenemos tres capas. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Alguien me dice cuál es la capa más superficial de piel? ¿Cuál es su nombre de la capa más superficial de la piel? Son tres, les dije. ¿Alguien? Leonardo. A Fabián, a ver. Leonardo y luego Fabián. ¿La epidermis? No. Perdón. Sí, está bien. Perdón. Sí, correctamente. Ya, listo. Es la epidermis. Está la epidermis, está la dermis y la hipodermis. Me estaba confundiendo, perdón. Perfecto, Leonardo. Daba dos. Y ahora sí. Continuamos. Entonces, tomen, acuérdense eso, chicos, no se olviden. Está la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y muy importante, en la dermis y en la hipodermis hay vasos sanguíneos. En la epidermis no hay. Otra vez lo voy a repetir. En la dermis y en la hipodermis sí hay vasos sanguíneos. Vascularización se le dice. Si hay vascularización, si hay arterias y nervios. Pequeñito, así, pequeñito. Por eso cuando ustedes hacen un corte, se cortan con algo y arriba, por ejemplo, ¿no? Superficialmente y no sangran, ¿no? No hay sangrado. Pero si ustedes hacen un poquito más profundo, es porque sí se han dado en la dermis o nada y han lastimado un vaso sanguíneo. Entonces, ya saben, sus funciones del sistema tegumentario es proteger al cuerpo humano, ayuda a regular la temperatura corporal con las glándulas sebáceas y la glándula sudorípara. Cuando se aumenta la temperatura corporal, excretamos, ¿no? Lo que es el sudor. Elimina los desechos. Por medio de sudor, eliminamos toxinas, eliminamos desechos. Y elimina algunos desechos, como aquí mismo dice, ¿no? Entonces, regulamos constantemente. Ahí entra lo que es la homeostasis, que vamos a hablarlo más adelante. Entonces, está claro lo que es el sistema tegumentario y cuál es su componente y cuáles son sus funciones, ¿no? Chicos, aquí les explico así lo más superficialmente, porque obviamente vamos a estar en sistema tegumentario a detalle. Ahorita estamos avanzando los aparatos y sistemas que vamos a avanzar próximamente. Este es, por ejemplo, la primera clase, el primer tema. Porque el primer tema está como a resumen de todo lo que vamos a avanzar. Listo. Vamos, chicos. Vayan tomando apuntes, vayan mirando qué es esto. Obviamente igual se le voy a pasar, pero vayan tomando apuntes, chicos. Pásame a la siguiente. Sistema esquelético. Bueno. Vamos a hacer lo que son la osteología. Componentes del sistema esquelético son los huesos y articulaciones del cuerpo y sus cartílagos asociados. Así como tenemos huesos, tenemos cartílagos que se asocian con los huesos. Un claro ejemplo tenemos lo de las costillas, ¿no? Tenemos las siete costillas verdaderas y luego siguen las costillas falsas, ¿no? Que se articulan con cartílagos. En todos lados tenemos cartílagos tiroideos, tenemos cartílagos cricoideos, tenemos cartílagos en la nariz. En todos lados, aunque no creas, es cartílago. Así que hay gente que piensa que es hueso y se fractura, pero es cartílago, ¿no? Es peligrosito, entonces. Funciones. Sostiene y protege el cuerpo. Obviamente, ¿no? Si no tuvieran los huesos, imagínense, ¿no? Es todo llenito de músculos, sí, así, y no, ¿no? No. Provee una superficie para las inserciones musculares. En todos los huesos, superficial, se insertan músculos. Hay músculos digástricos, vamos a hacer más adelante, pero todos los músculos se insertan, obviamente, en huesos. Ayuda a los movimientos corporales. Sí, perfecto, ¿no? Si es que no tuvieran los huesos, o sea, imagínense, ¿no? Que no podamos movernos, o sea, nos caeríamos y seríamos súper sensibles, ¿no? Alberga células que producen células sanguíneas. Ahí está, ¿no? Los que producen, hay vasos sanguíneos, aunque no crean dentro de los huesos, se producen células, las células óseas. Tenemos osteoclastos, osteocitos. Hay muchas células sanguíneas en este, ¿no? Mire, como aquí ven, hay huesos, se clasifican en huesos cortos, huesos planos, huesos sesamoideos, huesos largos, huesos irregular. Aquí hay alguien que puede reconocer uno de estos huesos y me dice si se gana un punto, o sea, que reconozca, ¿no? Por ejemplo, a ver, este hueso plano, ¿cuál es? Ahí está el frontal. El más grande es el fémur. Ya va uno, Nicolás, el fémur. Ahí es el plano, es el frontal, ¿no? A ver, ahorita las dos. Sí, el plano, el que está ahí es el frontal. ¿Quién es la que habló, Leonardo?
Ya. Yeah. Sí. Bueno, ¿alguien más que reconozca otro hueso? ¿Ya reconocieron al largo? ¿Ya reconocieron al plano? Esa es la rótula, el de sesamoideo, la rótula. No. Sí, es la rótula. Bien. A ver, ¿cuál más? Esos cortos, tenemos, a ver, le doy una pista en los huesos cortos. Tenemos huesos cortos. En los dedos, ¿no? Los cortos. El carpo. Sí, pero ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Alguien lo dijo ahorita? El carpo. Carpo, Leonardo, sí, perfecto, carpo. El irregular es una vértebra. Aún sí. No estoy. No, es una vértebra. Creo que es vértebra. Sí, una vértebra. Perfecto, ya están ahí todos. Entonces, como le digo, ¿no? Están perfectos, chicos. Está perfecto. Como le digo, ¿no? Hay huesos planos, huesos cortos, huesos largos, huesos irregulares. Tenemos irregular las vértebras. Tenemos hueso largo, que es el fémur, el hueso más largo del cuerpo humano. Tenemos los huesos cortos, que te encontramos en los carpos y en los tarsos. Tenemos en los carpos, obviamente, luego están las falanges, pero los huesos cortos son los carpos, ¿no? Carpo y tarso. Tenemos en el miembro superior y el miembro inferior. Hueso plano, que es el frontal, el huesito de acá. Y luego tenemos igual el occipital. No ves que es igual planito, así tiene su curvación, igual que este. Sí, el occipital y el frontal. Pero este es el frontal. Hueso sesamoideo, está la rótula. El claro, más ejemplo de hueso sesamoideo es la rótula, que está ahí articulando lo que es el fémur con la tibia y el peroné. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta aquí, chicos, de sistema esquelético para que avancemos al siguiente punto? Tomen apuntes, chicos. Bueno, vamos a la siguiente. Sistema esquelético. Sistema muscular. Componente. Tejido muscular esquelético. Músculo insertado habitualmente en hueso. El tejido muscular esquelético, bueno, primero le voy a explicar para que entiendan la clasificación. El sistema muscular se divide en tres tipos, o el músculo se divide en tres tipos. Tenemos músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? En las vísceras, dentro, ¿cómo le podría decir? Vías de arterias y vías de venas, ya sea dentro del intestino delgado, dentro del estómago, tenemos tejido liso, en vísceras, en órganos. Tenemos el músculo estriado, es el que nosotros podemos observar, todos los músculos que tenemos por fuera es músculo estriado. Ahí está el ejemplo, deltoides, tenemos el trapecio, esternocleidomastoideo, músculo occipital, auricular de los labios, auricular de los párpados. Tenemos muchos, tenemos pectoral mayor, pectoral menor, bíceps, tríceps, hay muchos. Todos los músculos que ustedes pueden apreciar por fuera es estriado. Ahora, el músculo cardíaco, solamente como su mismo nombre dice, ¿no? Cardíaco, lo encontramos solamente en el corazón. Tenemos el miocardio, el endocardio y el pericardio, las capas de los músculos. Ahí solamente yo voy a encontrar el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, músculo estriado, ¿dónde encontramos músculo estriado, chicos? Los bíceps, tríceps, ¿dijo? Sí, sí, músculo estriado sería bíceps, tríceps, pero sí, todos los músculos que vos podés observar por fuera en tu cuerpo, todos los músculos son músculos estriados. Todos los músculos que encontrás por dentro son músculos lisos, bíceps, todos por dentro. Y todos los músculos cardíacos solamente en el corazón los encuentras. Entonces, músculo, le voy a repetir, músculo estriado, todos los músculos que podemos observar, los que están por fuera, externamente. Y los que están internamente, los músculos lisos, vísceras. Y el músculo cardíaco solamente en el corazón, chicos. Bueno, tejido muscular esquelético es el tejido este de acá, el estriado. Insertado habitualmente hueso, esto de acá. Todo esto rojito que ven aquí es músculo. Todo esto blanquito aquí son ligamentos. O también se le denomina aponeurosis. Pero serían ligamentos. Bueno, habitualmente en hueso. Otros tejidos musculares son el músculo liso y el músculo cardíaco, como ya les expliqué, ¿no? El músculo liso encontramos en vísceras, músculo cardíaco encontramos en el corazón. Funciones. Participa de movimientos corporales, obviamente. Sin esta función principal, no, nunca haríamos ejercicio, no nos moveríamos, flexión, no haríamos nada sin los músculos, ¿no? Serían, sí, imagínense, los huesos, ¿no? Todos rotos los huesos. ¿Cómo caminar? Obviamente, gracias a los músculos podemos caminar, tenemos movimiento. Mantiene postura, obviamente, mantenemos postura y genera calor. Genera calor a través de contracciones, ¿no? Cuando estamos haciendo cualquier fuerza, cuando hacemos contracción. Ahí entra lo que es el famoso ciclo de Krebs, que vamos a avanzar en química.
gracias a la contracción tenemos movimiento y gracias al movimiento tenemos el ciclo de Krenner. Aquí les muestro la forma, las formas de los músculos. Tenemos músculos fusiformes, los músculos que encontramos en los morocos, ¿no? Si se dan cuenta, ven ahí, solo tiene un vientre. Solo tiene, a esto de acá, cuando solo se le ve un bollito así, se le denomina vientre. A lo rojo es vientre, a lo blanquito que ven es ligamento o tendones, se le dice. Tendones o ligamentos. En otras ocasiones se le denomina igual a aponeurosis, pero cuando es un poquito más extenso, ¿no? Perdón. Entonces, el bíceps es que tiene dos vientres y un ligamento, ¿no? Entonces, el bíceps lo encontramos obviamente en el bíceps, aquí en la parte del antebrazo. Luego tenemos el digástrico. Tiene dos vientres y tiene un tendón. ¿Dónde encontramos un músculo digástrico? Por ejemplo, el de aquí, el del frontal, ¿no? El músculo frontal con el músculo occipital se unen, y lo mismo que aquí, ¿no? Tienen adentro, tienen un tendón, una aponeurosis. En algunas bibliografías dicen que es un músculo aparte, músculo frontal, músculo occipital, pero mayormente se lo denomina músculo occipitofrontal, en algunas bibliografías con Testit y Rubier. Poligástrico. A ver, alguien me dice, si aquí se da cuenta, ¿dónde encontramos este músculo poligástrico? Mire, hay harto vientre y hartos tendones, o ligamentos, como se le dice. ¿Alguien se da idea de dónde podemos encontrar este músculo poligástrico? Desen idea, a ver. ¿Dónde verían un músculo? Ya les estoy dando idea ya, ¿no? ¿Dónde verían un así, separadito, por tendones? Bueno, creo que nadie se da idea. Este músculo, sí. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Fabiana. Fabiana. Sí, bien, Fabiana. Lo encontramos obviamente en el abdomen. Porque ahí están los famosos cuadritos, ¿no? Dividido en tres cuadritos, cuatro, cinco, seis cuadritos. Está el músculo de los cuadritos es un músculo de forma poligástrico. Obviamente el músculo en sí tiene otro nombre, pero no les voy a decir los nombres detalladamente porque eso no le preguntan, o sea, a profundidad no, digamos. Simplemente los voy a mencionar, pero no le voy a preguntar su función, que esto, no. Solamente le preguntan superficialmente su nombre, por ejemplo. Obviamente, cuando hacemos músculo, le voy a explicar los músculos que están, digamos, que podemos apreciar externamente. Pero el músculo de los cuadritos se denomina músculo recto del abdomen, para que vayan sabiendo. Músculo unipeniforme, que podemos encontrar en lo que es aquí, igual, junto del antebrazo, hay musculitos ahí que son pequeñitos, que tienen un ligamento y un vientre, de lado, así como de lado, ¿entienden? Bipeniforme, tenemos el músculo que está debajo del recto del abdomen, que se denomina músculo piramidal. Igual así, tiene su formita así, tiene un ligamento. Multipeniforme, lo mismo, lo encontramos por debajo de las capas del abdomen. Y el hueso plano, encontramos en el pectoral, los músculos planos en el pectoral, los famosos pectoral mayor, pectoral menor, como el mismo aquí lo menciona, ¿no? Entonces, todas estas son las formas de músculo. Por ejemplo, una pregunta podría ser... uno de estos músculos es poligástrico. Le ponen, por ejemplo, trapecio, esternocleidomastoideo, recto anterior del abdomen. Y la respuesta sería recto anterior del abdomen, ¿no, chicos? Ahí entonces tienen que ir identificando qué músculo, ¿no? Por lógica, ¿no? Este tiene dos vientres y tiene un tendón. Es un músculo digástrico, ¿no? Entonces, este es un músculo que tiene solo un tendón y tiene un vientre. Entonces sería un fusiforme. Así tienen que ir identificando, chicos, dándose cuenta, ¿no? Y el músculo plano, obviamente, los del pectoral. En un otro lugar no vamos a encontrar más que en el pectoral los músculos planos. Vamos al siguiente. Sistema nervioso. Para hacerlo más didáctico, ¿alguien quisiera leer esto? ¿Alguien que tenga aliento? Que no se aburran ahí. Este ya habla y habla y no se calla. Alguien que quisiera que esté aliento. Por 5 puntos, a ver. Nienche, brinca todo. Yo lo leo. Ya. Yo. ¿Quién, la chica? ¿Quién era la primera? Yo. Eliana quiere leer. Ya vamos, Eliana. Estoy anotando todo, chicos. Dale, Eliana, te escucho. Componente. Dale, Eliana. Componente del encéfalo, la médula espinal, nervios y órganos especiales de los sentidos, como los ojos y oídos. Las funciones. Genera potenciales, potenciales de acción, impulsos nerviosos, potenciales corporales. Detecta cambios del medio interno y externo. Interpreta los cambios y responde causando contracciones musculares o secreciones musculares. Perfecto.
Como su mismo la compañera dice, ¿no? El sistema nervioso. Sus componentes del sistema nervioso son el encéfalo, la médula espinal, nervios y órganos especiales, de los órganos de los sentidos, como los ojos y los oídos. El sistema nervioso central se divide. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en cerebro, médula espinal. Sistema nervioso periférico, en nervios periféricos. Hay hartísimos nervios o pares craneales, como se le domina, ¿no? Ahí están los famosos pares craneales. Tenemos el motor ocular común, el olfatorio, hay muchos. Cuando avancemos en esa parte ahí, vamos a darlo bien. Chicos, se va a acabar la reunión. Voy a enviar otro link ahorita, porque ahorita van a entrar otra vez. Estén atentos, chicos, no se salgan. Es importante estos temas más. Deja de compartir. Okay.